Hola Sagitario, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 18 de enero de 2021 y como todos los lunes ya sabes que tienes disponible tu horóscopo semanal, te dejo el enlace donde siempre, abajo en la caja de descripción y en el primer comentario de la sección de comentarios. Muchas cosas comienzan a tomar orden y forma para ti. Aunque hubieses pasado un tiempo atrás eh, por tu etapa de reestructuración en donde tuviste bastantes inconvenientes para poder encontrar la raíz de algunos asuntos y poder solucionarlos es importante que sepas que todo estará encajando adecuadamente y a su tiempo y su forma pero no pierdas de perspectiva lo que viviste y lo que tenías pensado hacer mira que cuando estás muy emocional puedes perder como el plan que estabas ejecutando y eso te causa bastante inestabilidad en lo que lleves a cabo Además, una persona que tenías en tu vida puede decidir irse, bien sea trabajar fuera, o marcharse, pues a lo mejor de desconectarse, pues depende de, de la conexión que tengáis, ¿no? Así que no te centres en los impulsos, necesitarás llevar alguna actividad de mucha política y educación. Política personal, ¿eh? no me refiero a que te vayas a meter en política. Por ahora no entenderás qué es lo que pasa, pero no te preocupes porque el destino tiene reservadas para ti cosas fabulosas, además de que las respuestas van a ir llegando poco a poco a tu vida y por ende podrás salir adelante siempre y cuando no dejes que esta situación te afecte demasiado. Deberás tenerlo presente desde ahora y hasta que el dolor se vaya. La prepotencia nunca ha dejado buenos resultados en la vida de nadie y por lo tanto es importante que sepas que tu humildad siempre es característica y siempre ha sido una cualidad que no cualquiera tiene y tú sí que la tienes. No puedes permitir que cierta prepotencia acabe con ello y te darás cuenta de que puedes estar equivocado o equivocada cuando veas que poco a poco nadie quiere prestarte atención a lo que dices. Pero lo que tienes que hacer ahí es simplemente seguir tu vía, seguir tu camino y no agobiarte o amargarte por ello. Los demás ya elegirán lo que quieran porque tú has elegido libremente tu camino. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cuida mucho tu alimentación, en especial si padeces de alergia hacia alguna forma de alimento en particular. Podrías acudir a algún eh, sitio, por ejemplo, si en tu país está permitido comer fuera o algunas cosas así, que ahora depende mucho de, del punto en el que estés. Pero sí que es cierto que la verdad es que vas a tener que tener cuidado si te invitan a comer a algún sitio o algo que pueda ser callejero. Ten cuidado con el tema de eh, pues comer alimentos. Que no conozcas del todo bien cómo te sientan y cómo puede reaccionar tu cuerpo. Por lo demás, también si te quedas en casa, procura hoy no experimentar demasiado, vea por lo seguro. Para el tema laboral no estás en el mejor momento para ti en este aspecto, en donde sientes que estás haciendo lo que te gusta, pero no en el lugar en el que quieres. Pero por ahora no tienes otra vía o camino hacia el que te puedas dirigir para llevar a cabo tu sueño en otro tipo de lugar. La paciencia va a ser importante en este tiempo que te queda. Puede que tu actitud predispuesta sea causante de, sobre todo, hacer que tu superior, tu jefe o tu encargado sienta que precisamente esa actitud predispuesta es la que te puede encumbrar al éxito un proyecto que tienes en puertas quedará pospuesto por voluntad de uno de los involucrados pero aunque al principio pueda parecerte una mala noticia luego descubrirás que era para bien que era necesario no te preocupes porque llegará muchas otras cosas que tocarán depurar el equipo de trabajo enormemente si además estás buscando trabajo la búsqueda será activa hoy y te sentirás muy bien al sentirte realizado realizada para el tema económico-financiero busca la estabilidad emocional, pero contigo no te quieras aferrar a personas o dinero o actividades de algún tipo. Además, si sientes que no tienes prosperidad es porque quizás estás en la ruta equivocada para llegar hasta ella. No te angusties, sino que rectifica el camino. Estarás evaluando las probabilidades de cambiar ciertas actitudes en las que sin duda rendirán sus frutos. La abundancia la tienes. Solo debes mirar bien para que te des cuenta de que eres afortunado o afortunada y ahí estará la verdadera prosperidad. Estás en una buena etapa y todo encajará para tu beneficio y disfrute. Y en cuanto al tema del amor, esta es una etapa perfecta para reestructurarte a nivel emocional, en especial si estás en un momento en donde no tienes compañía sentimental. Acuérdate que hay cosas que son importantes tener en cuenta para que al momento de tener a alguien en tu vida sirva de complemento y no para dañar lo que puedas tener cerca. Una persona que te hizo daño en el pasado va a querer hacer acto de presencia en una actividad en donde participes. Tú no te perturbes, deja que todo sea fluido y verás cómo poco a poco irás actuando de forma adecuada. Si esa persona te escribe por privado, por internet o lo que sea, decide en ese momento lo que es adecuado, pero eso sí, luego no te sientas mal, simplemente has decidido lo adecuado. Si ya tienes pareja, cuida los celos inoculados por experiencias que no te corresponden a ti. Acuérdate que lo que vivan los demás no quiere decir que tengan que sucederte a ti también. Así que mantén la cordura en su máximo nivel. No dejes que nada negativo toque tu estabilidad porque a veces puedes perder la perspectiva de lo que dices y haces y eso tiende a tomar un tiempo largo para conseguir mejorarlo. Y si estás soltero o soltera, no quieras ver las formas de equivocarte como si fueran condenas para ti. A veces te machacas mucho, a veces uno tiende a actuar con toda la forma de que solo lo que yo digo es lo correcto. Y entonces cuando algo sale mal... Pues te sientes mal. Entonces, no es así. En parejas todo debe ser compartido, incluso las opiniones o los consejos, y si son opiniones distintas, pues obviamente llegar a acuerdos. Amplía un poco ese punto de percepción si estás conociendo a alguien y no termináis de encajar, porque te darás cuenta de que si le das una segunda, tercera o cuarta oportunidad a la conversación, verás que estás ante una persona excelente. Si no estás conociendo a nadie, tómate un tiempo para ti, que te va a venir de maravilla. Y para el tema energético, Hoy tu energía está moderada. De hecho, si te enfocas en tus cosas, estarás haciendo mil cosas para los demás y al final, la mayoría de las veces, puede que ni te lo agradezcan. Entonces, ponte de primero en tus anhelos, metas y proyectos y siempre y cuando no dañen a otros, hazlos primero tú. Una cosa es ser un buen samaritano y otra muy diferente es ser el esclavo del resto del mundo. Te darás cuenta de que todo termina ahí y que podrás darle un giro radical y positivo a las cuestiones. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una idea de un pensamiento nocturno que te puede dar un camino perfecto para entender que solo necesitabas mover una ficha en tu vida para que puedas ejecutar ese sueño que tienes tiempo queriendo materializar. El momento va a ser ahora, ni más ni menos. En negativo ten cuidado con no darte cuenta de que estás causando daño a gente, por algún tipo de negatividad o comentario negativo que no te diste cuenta. Si estás a tiempo de enmendarlo, hazlo. Si todavía no ha pasado nada, mejor. Hoy ten mucho cuidado con lo que puedas decir a alguien. Si no te ha pedido consejo y si te lo pide, cuidado. Valora primero su estado emocional. Si está triste o si está alegre y de qué forma puedes animarle. Pero vamos, que te sale del corazón. Que no es que, que no es que lo hagas a propósito ni muchísimo menos. Es que Eres así de natural. También ten cuidado con la falta de comunicación en un momento importante en donde deberás velar por los beneficios y los acontecimientos que se estén dando o se vayan a dar pronto. Vas a tener dos opciones. Si no te das cuenta definitivamente te irás por la equivocada. Pero menos mal que eres un signo muy acertado y aunque hoy la luna a, medio, a media mañana, sobre las 8 de la mañana, va a pasar al, al signo de Aries y tú eres del elemento fuego como Aries, eso hará que, aunque tengas emociones impulsivas, también sean emociones razonables. Y para los estudiantes, mira bien hacia dónde te diriges en un momento de confusión, si no buscas el consejo de la persona adecuada, sin duda te puede perjudicar, así que a ir hacia lo lógico. Y en cuanto al tema de las compatibilidades hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar con personas del signo de Leo, tienes un día genial, estable y además compartís un montón de similitudes. En segundo lugar con personas del signo de Libra, te sientes muy bien, equilibrado, en orden y con conciencia, todo establecido. Y en tercer lugar con personas del signo de Escorpio hay muy buena complicidad, argumentos sólidos, conexión mental, una cosa maravillosa. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de cáncer, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Sagitario.